¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy, chicos y chicas, vamos a hacer los mejores contratos de todo el pase de batalla. Este es el segundo vídeo, si no viseis el primero, os voy a enseñar lo que nos salió. En este caso, nos salió la Zeus, que vamos a utilizar en uno de los contratos, la Zeus Overpass. Nos salió el Aug Little Pig, que también la vamos a utilizar. La Glock Axia, que también la vamos a utilizar el día de hoy. Y lo que voy a conservar sí o sí es este AWP CMYK, que es un AWP que era, cuando lo saqué yo, como veis, 0,04, el arma más cara, pero la ha adelantado el AK. Así que el objetivo del día de hoy va a ser conseguir el AK. Pero como veis, tengo un montonazo de armas por aquí. Vamos a hacer contrato de todo tipo. Y el primero que vamos a hacer es, que aún no me ha salido, ni abriendo 200 cajas, chicos y chicas, el contrato de la M4A1S. Para ello, por cierto, M4A1S va por Wave. Vamos a poner 5 P250. En ese caso, he comprado entre Minimalware y Factory New, porque las AWP Mortis que tengo están muy, muy bien de float, ¿vale? De hecho, no sé si se puede ver por aquí. Esta, por ejemplo, está 0,008. Por lo tanto, va a salir un float increíble. Un contrato que, si no me equivoco, me ha costado alrededor de 150 euros. Si nos sale la M4, nos doblaríamos. Serían 300 pavos. Si nos sale la Glock, que estaría bien porque solo la tengo en field tested, perderíamos 30 euros, pero ya me sale de la nueva colección. Y si no sale el M4A4 Noir y la MP7, pues estampada monumental. Vamos, chicos y chicas, con el primero de los contratos. 3, 2, 1. ¡Bueno! 25%, y lo hemos conseguido. M4A1S Vaporwave. Vamos a ver el estado. Como veis, Factory New es muy bonita, con un float de 0,029, para que veáis que, a pesar de que tuviese minimal wears, las otras compensaban muchísimo. Pues llega el turno de conseguir armas rosas, chicos y chicas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, en este caso, 5 CZ, aquí las tenemos. Vamos a ponerlas. 1, 2, 3, 4. 4 CZ y una P90, que son de la misma colección. Y vamos a poner P2000 FADE como fillers, ¿vale? Como digo, el arma que estamos buscando, en este caso, a mí la que más quiero es la Desert Eagle Star Kate, ¿vale? Es un contrato que me ha costado alrededor de los 100 euros. Y, chicos y chicas, si nos sale la Deagle, sería doblarnos. Son 213 euros en Factory New. Y si nos sale el AUG, sería 155, ganamos un poquito más. Eso sí, si nos sale el revólver, es estampar absolutamente todo lo que hemos puesto en este contrato. Es todo o nada. Vamos al lío. 3, 2, 1. Y esto duele mucho. Esto es básicamente perder más o menos todo lo que hemos ganado antes. Pero ¿sabéis las buenas noticias? Que sabía que esto iba a pasar, así que vamos a hacer otro exactamente igual, chicos y chicas. Yo de aquí no me voy sin la Deagle. Para ello, lo mismo. Ponemos, en este caso, 5 P90. Ahí ya, dependiendo de si qué está más caro, ¿no? La CZ o la P90. Compráis la más barata. Y 5 P2000. 50%, lo dicho. Más de lo mismo, buscando la Desert Eagle o el AUG. La AUG ya la conseguimos, porque la Desert Eagle. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Conseguimos! Ahora sí que sí, la Desert Eagle Star Kate. Preciosa, chicos y chicas. Estado de Factory New. Uy, se nota. No, bueno, no sé si es el arma o son las muescas. Es que es muy bonita. 0,042 nos ha salido. ¡Wow! Es preciosa. Esta la vamos a mantener, como veis. Bueno, de momento, 2 de 3 no está nada mal. Ahora, ¿qué vamos a buscar, chicos y chicas? El AWP Krakow. Una AWP que personalmente a mí me flipa muchísimo. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter las armas de la colección, que en este caso son estas que tengo aquí. 3, 4 y 5, ¿vale? Buscar las más baratas, ¿vale? Como veis, he jugado un poquito con el estado entre Minimal Wear y Factory New, y aquí ponemos 5 P2000. Si nos sale el AWP, por cierto, es un contrato que me ha costado, si no me equivoco, unos 125 euros. Si nos sale el AWP, sería más que doblar, ¿no? Son 300.
345€ si nos sale. El problema es si nos sale el Zeus, nos quedaremos exactamente igual. De hecho, creo que perderíamos un poquito. Invocamos el AVP. Tenemos mucho porcentaje. Vamos al lío. 3, 2, 1. Bueno. Está bien. Está bien. Perfecto, perfecto. De hecho, nos va a servir bastante para lo que vamos a hacer ahora, chicos y chicas, que es el contrato definitivo. ¡Uf! Vamos a ir a por el AK sobre todo. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner... No sé cuántas poner, tío. Porque hemos conseguido, claro, ahora otra. Yo la idea que tenía era hacer 30% de AK, 10% de M41S Fade y 10% de AVP. Esa era mi idea principal, ¿vale? Tengo 5 P90s, pero me la vas a jugar a un 40% AK, 10% M41S y 10% AVP. Es un contrato. Claro, ahora tengo que hacer las cuentas otra vez. Estos son 130 por 3, son 390. Vas a poner yo que esto es un 450, 500, 600 y algo. Y estos ya son 700 y poco, ¿eh? Si nos sale la M41S Fade, perdemos dinero con este contrato. Claro, porque he metido una Zeus más. Porque es un arma. Voy a ver a cuánto está ahora mismo. Es que está a 600 pavos. Pero bueno, sería como el menor de los males, ¿no? El mayor de los males sería, evidentemente, que nos tocara la SSG. Chicos y chicas, me despido de este vídeo de contratos haciendo esta locura. Como siempre, reventad el vídeo de like si queréis un último vídeo de contratos buscando, ya sea... Bueno, primero vamos a ver lo que toca. Vamos a ver lo que toca. Uf, hay mucho dinero aquí. ¡3, 2, 1! Pues si queréis un último vídeo de contratos buscando el AK, la M41S Fade y el AVP Krakow que nos falta, reventar el vídeo de likes porque es muy caro. Nos vemos. ¡Qué putada!